Felicidad total. Cerramos una jornada, un fin de semana no muy bueno, excelente. Recién estamos evaluando con Silvio Copa del Mundo en Rafaela, que no caímos mucho todavía, y a Ricardo Junco. ¿Qué más se puede pedir? El TC, imagínate. ¿Qué más nos podemos decir? Silvio, creo que fuiste un bastión importante dentro de AFA para que el Chiqui Tapia venga también a Rafaela. No, es trabajo de un montón de gente. Chiquitapia quiere Rafaela. Vino en menos de un año y medio dos veces. Fíjate que no pasa todos los días. Y hoy no tenía que venir acá, tenía la final del ascenso en Córdoba. Vino, paró, estuvo y se fue. Y cuando se iba me dijo, qué lástima, tengo la final, me hubiese querido quedar a ver la final del TC. Lo llevamos a dar una vuelta al óvalo y cuando veía a la gente estaba enloquecido, estaba encantado. Agarró la Copa del Mundo que estaba en la recta principal de nuestro óvalo y se la llevó el tejido a la gente. La verdad que fue un fin de semana maravilloso para nosotros porque yo lo conté infinidad de veces en los últimos tiempos. Cuando Mazacane nos ofrece y nos pide traer la segunda fecha en el año, la segunda carrera en el año, nosotros dijimos que sí enseguida, pero teníamos el desafío de decir, ¿qué hacemos para sumar gente, para agregarle valor? Y dijimos, vamos por la Copa del Mundo. Hablamos con Chiqui, con el señor Tapia, presidente del AFA, y nos dio el ok enseguida, no solo la Copa, sino venir él. La verdad, como decía Adrián, Gustavo, Copa del Mundo, Junco, Chiqui Tapia y TC, qué combinación, ¿no? Y recién decíamos, ¿qué vamos a hacer para la próxima? ¿Qué vamos a hacer para la próxima? Se nos va a ocurrir algo, pero maravilloso fin de semana para Rafaela, la región. Maravilloso. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Decime, la gente quiere saber porque en Sunchal le van a preguntar, ¿cuánta gente hubo en la carrera? Y estimamos algo alrededor de 40.000 personas. Así que fue un número muy bueno. No alcanzamos la carrera anterior, pero el objetivo estuvo cumplido. Le brindamos muchos eventos durante el fin de semana, inclusive el viernes tuvimos alrededor de 4.000 personas en el centro, con autos girando. La CTC nos felicitó y nos quiere copiar ese evento para los lugares que vaya, así que imagínate. Y como dice Silvio, sentado recién terminó la carrera pensando qué evento vamos a hacer el año que viene. Imagínate vos, terminó hace media hora, 40 minutos. Tuvimos una hermosa charla con Ricardo Junco, que también la compartimos recién. Y bueno, estamos todos muy agradecidos. Todavía no caímos, ¿eh? No caímos todos los eventos que tuvimos el fin de semana.